Amigos, ya estamos aquí en su sección 5 preguntas con el luchador, el Centinela de la Muerte. Por favor, háganos los honores. Hola amigos, a toda la nación de la lucha libre les mando un fuerte abrazo y saludo a su amigo Centinela de la Muerte. ¿Nos puede reseñar de su carrera? Sí, como no, mi nombre es Centinela de la Muerte. ¿Por qué Centinela de la Muerte? Porque en la vida real fui y soy un servidor público federal. Estoy para recibir la muerte en cualquier momento o dar la muerte. De ahí el nombre del Centinela de la Muerte. ¿Cuántos años lleva de trayectoria? 36 años en este bellísimo deporte, la lucha libre profesional mexicana. ¿Cómo se siente cada vez que sube al ring? Pues mira, cuando pisamos, volvemos, cada vez que subimos a luchar, es una satisfacción que ya nos queda de por vida, por tantos años que andamos en la lucha libre y nos transformamos. Abajo somos unas personas diferentes, común y corriente. En el ring es lo contrario, nos transformamos al momento que cortamos una máscara, un equipo de luchador, y tenemos que dar un buen espectáculo a toda la visión de la lucha libre. ¿Qué planes tiene para el futuro? Pues mira, mis planes son dejar de huella lo que es la lucha libre real a ras de lona a estas nuevas generaciones que están entrando. Yo los admiro a las nuevas generaciones porque pues ahora la lucha libre es aérea. Se ve muy bonito, buen espectáculo. Pero lo que no me gustaría es que se perdiera la tradicional lucha libre a ras de la lona. Entonces mi ambición es dejarles algo de lo que yo aprendí de mis viejos profesores, que ya se nos adelantaron, lo que es la lucha libre a ras de lona. ¿En qué redes podemos encontrarlo? Me puede encontrar por el medio de Facebook como Luchador Centinela de la M. Así muy buen buscar. Luchador Centinela de la M. Y aparte está la página de nuestro grupo que es Luchafex, que el que comanda el grupo es Coco Azul. Así me pueden buscar también la página de Luchafex. Pues les mando un saludo a toda la afición de lucha libre y espero que toda la afición nos busque por el Facebook. Van a encontrar muchas historias de muchos compañeros ya de antaño y aparte pues comentarios, entrevistas, reportajes muy buenos, se pueden meter ahí al Facebook y para que estén enterados todas las personas, las nuevas generaciones sobre todo, porque recuerden que las nuevas generaciones, pues ahora con esto del Face, la tecnología está a favor de ellos, pero mucha afición de la lucha libre que no vivimos en esta época, por decir, antes nos dábamos a conocer por las revistas de lucha libre y la televisión, pues comenzó después a televisar las luchas y pues poco nos conocen, ¿no? Pero por ejemplo, yo en mi caso, pues ya tengo 36 años en la lucha libre y muchas personas que no nos conocen, ya nos están conociendo por medio de esta nueva tecnología y afortunadamente con la poca que queda de afición de la lucha libre de aquella época, del toreo, de la era Coliseo, de muchos de antaño, todavía vienen a visitar y nos recuerdan. ¿Por qué? Porque todavía vienen hasta que nos traen fotografías para autografiarse en las revistas de que aún estamos todavía con vida. Y me da gusto porque pues, tanto la afición antigua como la moderna, pues sí, ya están fijando un poco más en nosotros. Muchísimas gracias.